¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alberto Ábrego y estamos aquí en esta cápsula donde tú cuentas conmigo. En esta ocasión no tenemos un invitado físico. Sin embargo, como verán, me encuentro perfectamente acompañado y cobijado por libros. A propósito de lo importante que es la lectura para todos ustedes, para todos nosotros, hoy quiero hablar sobre los libros. ¿Por qué? Porque los libros de una u otra forma me dicen, tú cuentas conmigo. Déjenme contarles un poquito mi aventura. Pues cuando era yo muy niño, obviamente que no sabía leer, yo empecé a conocer la importancia de los libros gracias a mi madre que me leía fábulas o pequeños cuentos para dormir. Entonces yo sabía que contaba con esas historias para poder conciliar el sueño y tener sueños que me llevaran a viajar por diferentes escenarios, por diferentes países, a conocer héroes, villanos, enfrentarlos y sentirme en esas realidades diferentes. Gracias a estas fábulas, Samaniego, Esopo, por ejemplo, conocí yo personajes que me daban claves acerca de lo que era la moral, de lo que estaba correcto y de lo que no. Empecé a conocer la fantasía de los cuentos y lugares maravillosos. Aunque déjenme contarles, que con el pasar del tiempo descubrí otro tipo de cuentos, y me viene a la memoria, yo creo que un clásico que todos conocemos: la caperucita roja. ¿Sí? El cuento clásico de la niña con la capa roja, con una capucha, que tiene que ir a llevar una canasta de comida a su abuelita, y que, bueno, no hace caso a las indicaciones de su mamá y se va por el camino donde se encuentra al lobo en vez de irse por el camino largo. Tiempo después conozco a Triunfo Arciniegas, un autor sudamericano, si no mal recuerdo, que tiene una colección que se llama Cuentos Perversos y otras Historias. Y ahí conozco que los cuentos pueden tomar otras vertientes dependiendo de quién los cuente. Supongo que muchas veces sus maestros de historia les han dicho: No creas, investiga. Pues bien, en esta historia de la caperucita roja de Triunfo Arciniegas, Aprendí que la caperucita roja podía tener una cara muy distinta a la de la niña dulce e inocente. Me habla de una caperuza bella y malvada, ¿se imaginan ustedes? Y me habla de un lobo que no era malo, sino que estaba enamorado. ¿Cómo las historias pueden cambiar? Y ahí dije, la literatura me dice, ¿cuentas conmigo? Para ver que puede haber diversas expectativas y diversas caras de una misma historia. Ya cuando yo aprendí a leer, conocí este libro, Corazón, Diario de un Niño. El primer libro que cuando iba yo en educación primaria me invitaron a leer. Y conocí al protagonista de tercer año de primaria, si no me falla la memoria, que nos va narrando, cual si fuera un diario, sus vivencias durante este periodo, sintiéndome como un compañero más de aventuras y disfrutando y diciendo, por ahí es, tengo que leer. Si no han tenido la oportunidad de leerlo, la verdad, corazón, diario de un, de un niño, de Edmundo de Amisis, si lo menciono en español, me, me falla la pronunciación, pero vale mucho la pena. Posteriormente, dónde más me di cuenta que la literatura me decía cuentas conmigo, mis libros de historia. En la primaria pude darme cuenta de la riqueza que existe en nuestro país y tener la ilusión de que me llevaran a Teotihuacán, a conocer los basamentos piramidales, a Chichen Itzá, a Tulum, a Uxmal. Y cuando llegamos a la historia universal me entero que en un país que está por allá en África, que se llama Egipto, también hay pirámides. Tuve la oportunidad de viajar hasta esos lugares, conocer la Esfinge, conocer estos recintos que, a diferencia de los nuestros, que son templos, allá eran tumbas, y que guardaban los restos de los faraones. Pude conocer a través de el Egipcio, del autor Mika de Gualtari, historias fenomenales que con el tiempo, debo decirles, se convirtieron en obsesión para mí y algunos años después tuve la oportunidad de ver en persona, conocer la Esfinge, adentrarme en las pirámides y de algún modo hacer una comparación con nuestros basamentos piramidales fue totalmente enriquecedor. Todo esto gracias a los viajes que tenía yo a través de la literatura. También en primaria conocí textos como la Odisea, la Iliada de Homero, donde me hablaban de pues, grandes héroes, de dioses y de toda esta mitología fantástica. Pero quiero referirme a algo muy en particular, el mito de la caverna de Platón. Ya era yo un poquito mayor cuando conocí este mito de la caverna y empecé a entender cómo no hablamos de una realidad, sino que hablamos de realidades. No les voy a quemar de qué se trata el texto, ojalá que lo puedan leer, pero podemos ver cómo desde donde nos encontramos podemos tener una perspectiva y entre más vamos conociendo, entre más vamos adentrándonos, todo esto puede cambiar y vemos que lo que estaba a lo mejor unos pasos más atrás puede ser muy distinto a cuando yo tengo, no sé, una iluminación diferente el mito de la caverna de platón es un texto que vale la pena conocer a propósito de esto sabían que en nuestro país es muy rico en mitos en leyendas que hay diferencia entre ellos esto también lo conocemos gracias a la literatura y particularmente en fechas como día de muertos pues salen textos como la leyenda de la llorona la leyenda del callejón del beso, que nos pueden adentrar a la riqueza cultural que tenemos en los diversos estados de nuestra hermosa República Mexicana. Quiero avanzar un poquito más y tengo por aquí un libro que dice el valor de educar y que es de Fernando Sabater. Quiero referirme a Sabater no precisamente con este texto, sino para alguno que seguramente muchos de ustedes en secundaria ya han leído. Ética para amador. ¿Sí? Ustedes llevan una asignatura que se llama Formación Cívica y Ética y en Ética para amador es una forma pues agradable, amena de conocer lo que es el ser y el deber ser, como un padre se dirige hacia su hijo mostrándole pues qué es lo que se espera de una manera, decía yo, agradable y amena. Ética para Amador, un texto que para los que nos gusta el saber cómo comportarnos puede ser útil y que seguramente muchos de los maestros de formación cívica y ética han utilizado. A propósito del deber ser, tengo por aquí otro texto. Franz Kafka. Esta es la Metamorfosis, pero yo me quiero dedicar hoy en este espacio a hablar de informe para la academia o un informe para la academia. Este texto también me dijo, cuentas conmigo, ¿para qué? Para entender particularmente a todos aquellos que somos dueños de una mascota. No me habla de una mascota, de un perro, de un gato, de un pececito, de un ave. Me habla de un gorila. ¿Qué es lo que me dice en este texto Franz Kafka acerca del gorila? El gorila se convierte en el protagonista y nos narra todas las vicisitudes que tuvo que pasar porque nosotros los seres humanos lo obligamos a comportarse de una manera civilizada, es decir, como un humano o lo que nosotros consideramos que debería de ser civilizado. Logra grandes honores y tiene que rendir un informe justamente ante una academia porque va a ser reconocido por sus grandes logros. ¿Se imaginan como raza humana todo lo que hacemos nosotros con los animales? ¿Se imaginan lo que los obligamos a hacer? ¿A comportarse como deberían de comportarse los de nuestra propia especie? Bueno, pues en este texto de Franz Kafka podemos verlo, entenderlo y nos invita a razonar y a pensar. Como verán aquí hay varios textos y quiero dedicarme ahora a Gabriel García Márquez. Textos como son 12 cuentos peregrinos, que como lo menciona, son cuentos, pues nos abre una puerta a la fantasía, pero yo quiero dedicarme hoy a Gabriel García Márquez en otro aspecto. No lo pude traer porque es, estamos hablando de un diccionario. Una vez tuve la oportunidad de que mi madre me compartiera un texto donde hablaba a Gabriel García Márquez sobre su abuelo y su experiencia en un zoológico. No es que lo esté quemando, pero ahorita les voy a explicar por qué. El joven Gabriel le pregunta al abuelo qué animal es el que están viendo y él menciona que es un camello. Y llega una persona conocedora de todas las especies animales y le dice no, esto no es un camello, es un dromedario. El abuelo se queda así como que impresionado porque además un militar muy sabio, muy conocedor, pues alguien lo estaba corrigiendo delante de su nieto. Regresan a casa y el abuelo toma una enciclopedia vieja que tenía y empieza a ver cuál es la diferencia entre un camello y un dromedario. Se lo explica a Gabriel, le regala la obra y le dice... Con esto nadie te va a volver a sorprender. ¿De qué texto se imaginan ustedes que les esté yo hablando? De un prólogo. Gabriel García Márquez con el tiempo decide escribir tras la invitación de una editorial el prólogo para una enciclopedia y narra esta situación vivida con su abuelo. Imagínense el... Escribir un prólogo para una enciclopedia, como que sería impensable. Al menos para mí lo fue y miren que lo descubrí ya como adulto. Sin embargo, bueno, pues así sucedió. Ahora viene a mi memoria otro libro que a lo mejor debía haber mencionado antes. Soy muy malo para mencionar los apellidos. El autor es Antoine. No recuerdo cómo se apellida, eh, bueno, no recuerdo cómo se pronuncia el apellido, pero estoy hablando del Principito. Ahí la literatura me dijo, cuentas conmigo para entender uno de los más grandes valores, la amistad. Este personaje que llega a un planeta desconocido y que se encuentra con un zorro y que platica acerca de una rosa y que nos habla acerca de cómo nosotros vamos domesticando o vamos haciendo que algo, o en este caso alguien, sea especial. ¿Por qué de entre tantas rosas esta rosa tendría que ser especial para mí? ¿Por qué de entre tantos zorros este zorro tendría que ser especial para mí? Todo esto me lo ha enseñado la literatura. Y ahora recuerdo, fíjense que una de las obras que vimos justamente en secundaria, en tercero, que se ve por ahí la época del Renacimiento, es la del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. De esta obra hay algo que siempre ha sido muy tomado para diferentes cursos, para diferentes pláticas, y que es una frase que dice el ingenioso Hidalgo, dejad que los perros ladren, es señal de que vamos caminando. ¿Qué querrá decir? ¿Se imaginan ustedes? Pues sí, si nosotros vamos caminando, seguramente habrá gente que se dé cuenta y que lo va a mencionar para bien o para mal. Pero aquí este personaje en medio de su locura nos demuestra de lo importante que es seguir y no hacer caso a las habladurías. Don Quijote de la Mancha, sin duda, una obra cumbre del Renacimiento. Y a propósito de estas reflexiones, nos encontramos con libros como este que dice 200 días, 200 reflexiones. ¿Qué importante es esto? Reflexionar. Se habían puesto a pensar en que la literatura ahí también nos dice, ¿cuentas conmigo? Claro, tantas reflexiones, tantas frases, tantos dichos que nos invitan a pensar, que nos invitan a adentrarnos en nosotros mismos, que nos invitan a entender el proceder de los demás. Es importante que leamos, fíjense aquí, tolerancia, libertad, honradez, amor, derbe, justicia, deber, perdón, patriotismo, todo lo que tenemos que aprender y que podemos conocer gracias a la literatura. Tengo por aquí otro texto que dice, el arte para comprender el mundo, gracias a la literatura. También podemos contar con ella para entender las diversas manifestaciones artísticas que se dan en el mundo. Y gracias a las manifestaciones artísticas podemos entender nuestro ser diario, nuestro ser actual, el cómo es nuestra sociedad, el cómo ha ido cambiando los patrones del comportamiento a lo largo de la historia. Por ahí nos dicen muchos estudiosos de la historia: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Qué importante que leamos, qué importante que estemos informados, qué importante que en nuestras escuelas se le dé el justo valor a lo que es la comprensión lectora. No nada más leer por leer, sino que comprendamos todas y cada una de las palabras que nos están diciendo. Bueno, pues yo quería decirles esto. La literatura nos dice, cuentas conmigo. Me gustaría hacerles una invitación. Y que aquí, a través de los comentarios, nos hagan llegar cuál es su libro favorito, qué les ha enseñado, de qué manera les dijo, tú cuentas conmigo. Puede ser lo que sea, puede ser una fábula que nos hable sobre algún valor, puede ser algún cuento que nos haga volar, puede ser alguna novela, una novela histórica que nos permita conocer otros lugares, puede ser... Eh, alguna biografía como puede ser el de Yo Soy Malala, donde nos habla sobre la realidad que vivió una joven por defender su derecho a la educación. Puede ser un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra décima musa, donde nos habla sobre tantas cosas que tenían prohibidas las mujeres en su época y que ella luchó por defender. Puede ser una poesía que nos hable de amor o de desamor. Puede ser un texto científico que nos hable de los grandes descubrimientos y avances que ha tenido la ciencia. Puede ser una novela epistolar. ¿A qué me refiero con novela epistolar? Aquella que es a través de cartas que se hacen llegar entre los protagonistas y que nos permiten ir conociendo la relación que se da entre ellos. Puede ser una crónica, puede ser una narración. ¿Por qué no? Puede ser una autobiografía, ya no nada más biografía. O es más, los invito a que ustedes me digan, cuentas conmigo y que me narren en un texto su propia vivencia. Puede ser un cuento, puede ser, como decía, una autobiografía, puede ser un ensayo. Pues bien, esto es lo que quería compartirles en esta ocasión. El que la literatura nos dice, tú cuentas conmigo. Muchas gracias a todos ustedes que están viendo esta cápsula, gracias al maravilloso equipo. Alejandro, que está aquí en cámaras, la maestra Elisa Toledo. Esto es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Quiero agradecer a mis autoridades de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la directora Mayeli Martínez, la subdirectora Patricia Castilla. Tú cuentas conmigo y la literatura espera que cuentes con ella, de qué depende, de que tú decidas leer. Mi nombre es Alberto Ábrego. Muchas gracias y hasta la próxima.